Hola a todos, soy Belisario y esto es Belitube. Bienvenidos de nuevo al Imperium Humanum en Stellaris. Iba a decir en Hearts of Iron, ¿eh? No, en Stellaris. Muy bien, estábamos en una guerra cruenta para ellos. Para mí es guay porque estoy capturando esclavos. Amenaza no sé quién, vale. ¿Quién es Sazarak? Estos. Ahora tengo frontera con ellos. Tiene sentido. Claro. Claro, no había caído. Claro, digo, ¿quiénes son? Hostile reactionaries engaged. No te vayas muy lejos. Que no han durado mucho. Y eso que tienen fragatas. Las fragatas en teoría son mejores contra cruceros y destructores. Y acorazados, perdón. Vale. ¿Podríamos venir aquí a capturar más gente? Sí. A ver, que no vamos a... O sea, que podría firmar ya la paz, pero es que si no sé dónde tienen la piedra es estos... Primero, tendría que declarar la guerra a estos también, que no sé cómo son, de fuertes, para poder pasar Easy Prey. Formación del concilio. Jaja, no. Pasó muchísimo de esto. 2.900 de poder. ¿Qué poder tengo yo? 2.000. No soy el tipo más fuerte del barrio. Muy bien, tenemos un Civic. Más recursos. Simplemente más recursos. Una tecnología que es... Oye, toma, más recursos, tío. Vale. A ver, reformar gobierno. A ver, podríamos reformar el gobierno, sí. ¿Qué nos pega? Élite aristocrática. No digo que sea buena idea, ¿eh? Pero élite nos pega. Burocracia bizantina también nos podría pegar. Espíritu cruzado también nos podría pegar. Distingues Admiralty también. Sociedad feudal. Meh. Pasado heroico. Celo nacionalista. Selective kinship. Meh. Cultura guerrera también. Rey filósofo. Meh. Quizás me quedo con élite aristocrática. Aunque realmente no me dan, aporta nada. O sea, Mining Guilds aporta muchísimo más. arquitectura funcional. Puristas. Me gusta este. Purista pomposo. Le pega. La verdad es que no tengo muy claro cuál es. Es que me gustan muchos. Hay algunos que me gustan que no sirven de nada. A ver, esto es genial. O sea, el Crusader Spirit es genial. Genial. Bueno. No lo sé. Dudo. Dudo.
Ya sé, debería irme a lo sencillo, olvidarme de arquitectura funcional. Gremios mercantes. Bueno, ahora vamos bien. Mining Guilds es súper funcional. O Rey Filósofo. Ah, venga, Rey Filósofo. Bien. Me ha deshecho el Head of Research. Ministro. Ministro, Master Necromancer, y tendremos que hacer para desbloquear eso. Entonces, a ver, ¿quién tenía yo? Ya han vuelto todos a su trabajo. De repente se te va la mierda el país por... Es que no te da tiempo a ir. No le da tiempo a escapar a la nave de investigación. De tan rápido es que nos lo cargamos. Enemy station engaged. Scientific progress attained. Vamos, vamos a tope. Advanced Combat Roles, sí. Espera. O sensores. Sensores. Spaceborne life encountered. Más mineros. Surplus analyzed. Casas de precinto. Reten Kamben. Clone Bats. Quiero Clone Bats. Venga, quiero Clone Bats. Bueno, terminaremos la... Oh, mira, ¿sabes qué quiero? Matar esas amebas. Lo típico que dice uno. ¿Sabes qué quiero? Matar amebas. Hostile reactionaries engaged. Antes de que termine la guerra. Enemy station engaged. Vale. Ven a ver las amebas. ¿O no? Ah, vale, porque no habéis tomado esta. Vale, termina con esa y vuélvete. Creo que la guerra... Espera, hay más amebas ahí. Luego mata esas amebas. Hay que matar amebas espaciales. Enemy station engaged. Ahí paró. Voy a poner otro más de comida. Otro de ciudad. ¿Cómo vamos de investigación de mega? 300 AU. Agenda available. Hostile reactionaries engaged. Sí, ataca, ataca. Surplus analyzed. I'm over breeding program. Vale. Enemy station engaged.
Ah, que eran piratas. Me he cargado hasta a sus piratas. Vale. ¿Qué podemos poner aquí? ¿El Slave Processing Facility o los Clonebats? Clonebats. Surplus analyzed. Vale, ha terminado la guerra. No hemos conseguido la piedra, como ya sabemos. Vale, date vueltas por aquí a ver qué ves. Hombre, adivíname los nombres de los sitios. Another obstacle to progress has been overcome. Yo qué sé, o sea, date una vuelta, leches. O me vuelves, pero... ¿tú has tenido bajas? ¿Cuándo? Vale. Entonces, claro. A ver, Terminus. La guerra contra una coalición de imperios lanzó una operación para fastidiar el control de los Sildaran sobre la piedra. La misión fue más satisfactoria de lo anticipado. Sabotaje prolongado de la piedra infinito. No solo fastidió a los militares, también en la navegación, la infraestructura de navegación y comunicación. La mayoría de flotas se quedaron vulnerables y tomaron graves bajas. Algunas fueron destruidas completamente en cuestión de semanas. Las naves supervivientes se reagruparon en una simple, poderosa flota. Con una sola misión: recuperar la piedra, cargarse y erradicar a tantos asquerosos alienígenas como fuera posible. Al final cayeron ante una alianza de los oponentes, de los múltiples, muchos oponentes de los xenófobos. Solo la nave. La flagship, vamos, que estrella, sobrevivió a la completa destrucción utilizando una forma de viaje más allá, rápido que la luz, no identificada, para escapar con la piedra, solo para chocarse en el planeta Moraj. Las mismas piedras que impidieron, que disolvieron en los restos, impidieron que el vestigio Ildaran recuperara la piedra antes de que fueran destruidos completamente. Y la han mantenido oculta hasta ahora. Y sé que la tienen estos. Que sabemos que son patéticos. Vale. Quiero pasar. Tú. Quiero pasar. Agujero natural. Un encuentro. Con amenaza Z. No me importa la amenaza Z ahora mismo. Quiero mejorar relaciones con estos para que me dejen pasar. Para declarar la guerra a estos. Que son patéticos militarmente en comparación conmigo. ¿Esos son amebas? No, son cristales. Bueno, vamos a matarlos también. Eliminatos. Una pregunta, mira, hazme esto primero. Ahora que ya es... Luego vas ahí un momento y me vienes aquí. Eso por saber qué sistema es ese. Ahora miraremos a ver a dónde lleva ese agujero de gusano. Que lleva ahí arriba. Eso es interesante. Vale. Quiero llegar aquí para poder capturar todos los que pueda. ¿Cómo vamos de trabajos? Pues fatal, pero viendo. Aquí tengo que hacer más. Pues más minas, amigo mío.
¿Ves? El motivo por el que quería hacer esclavos en vez de simplemente el que podía, el rod que puede asimilar gente, es porque ahora me tengo que preocupar de felicidad de esclavos, de que no sean demasiados y demás. A ver, especies, porque luego tengo los robots, servitudes, muy bien. Scientific progress A ver, attained. podría cambiar los humanos, meterles algo más. Quizás luego más adelante. Aquí, Code Breaking 2, por favor. Vale, puedo lanzar esto, lo hago. Quiero abrir ese hueco, que eso será con Span the Council. 92 meses. 284 a 1. Duele para Mega Ingeniería. ¿Hemos descubierto el sistema Júbilo? Inminente. Voy a abrir fronteras contigo para que sí sea más probable que tú abras conmigo. Vale, tenemos fronteras abiertas. Guerra. Sabemos que tiene la piedra. Espera. Prosnasan Interestelar en... ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué esto es? Desconocido. Pero tiene 700 de poder. Esto 1000. Que lo reventamos, chavales. Que lo reventamos. Venga, flotas. Aquí. Y con una nave científica para que abra camino y podamos ver algo. Necesito motores de salto. Tiene un hiperrelay. Pero eso no me sirve. Nada. Se ha muerto un comandante. ¡No! Y era alguien. Era el comandante de esta flota. Digo, era alguien importante. Son unos zapatos muy grandes. Espero que seas capaz. Cloning. ¿Qué tienes? Adationista. Este tiene más pinta político que de almirante. Vale, entonces, guerra. Hacerme con la piedra. Win. No me deja. Vale. Ya sabemos todo sobre la piedra. A ver, entonces vamos a ver. ¿Esto qué es tu capital? No tenemos datos. Haremos lo mismo. Espera, ¿eres mente colmena? No, bien. Capturaremos gente hasta que se rindan. Enemy station engaged. Ah, es verdad, que eso era una estación. Se nos ha ido un investigador. Me parece muy mal. Pues mira, este. Vale, ¿qué sabemos de aquí? Ahora. 42 pops. Y sí, tienen hiperrelays. ¿Qué tenemos por aquí? 30 pops. Y aquí abajo, 14. Y aquí, no sabemos nada. 1, 8.
Vale. Visto lo visto, vamos a mandar la primera flota aquí. A capturar de lo que es su capital, ¿sí, no? Vosotros que sois más hegemonistas imperiales. Vale, voy a mandar otra flota aquí. Aquí. Hemos visto que había 30. Y una flota en reserva. Por si veo que me aparecen por un lado o por el otro. Es más, vamos a dejarla ahí. Porque aunque quieran pasar, ir hacia mi territorio. Bueno, ojo. No, es hiperrelay, es un hiperrelay. Te voy a decir, ¿pueden ir por ahí? No. No pueden ir por ahí. Dame, pues, energía. ¿Bajas? Ninguna. Perfecto. Hostile reactionaries engaged. Vale. Investigamos eso. ¿Aquí cuánta gente hay? 40. Pues mira, ¿sabes qué? Ahí. Aunque va a ser un poco más dura la batalla. A ver, ojo que... Ojo por aquí. Esta batalla va a ser dura. Porque solo tengo una flota, pero confío en mí mismo. No. No, hemos perdido esa batalla. Vale, entonces, vuélvete a reventar esto. Vale, entonces, la primera flota ha sufrido bajas. Eliminamos lo que no sean cruceros. Pedimos más cruceros. O sea, decimos que vaya a tener más cruceros. Y estamos atentos. Plasma throwers. Ah, bueno. Y afterburners, ¿no? Sí. Vale. Wow. Tenemos inteligencia. Lo que no tengo es IP relays. Hostile reactionaries engaged. Vale, o sea, tengo que tener cuidado por si amasan flotas. Hostile reactionaries engaged. ¿Veis por qué tener naves grandes es mejor que pequeñas? Porque si yo tengo un acorazado, imaginaros que tengo cuatro, vamos a poner, destructores que cada uno tienen 1000 puntos de vida y 1000 de daño. Y un acorazado que tiene 4000 puntos de vida y 4000 de daño, diréis, son equivalentes. Sí, pero si yo pierdo un destructor, si me hacen 1000 puntos de daño y yo pierdo un destructor, ya pierdo 1000 de ataque. Además de que pues, seguramente va a tener mucho menos alcance y todo eso. Together we will build a brighter future. Pero es que no vale la pena. 100 pulse armor. Nah. Unidad por facciones, me parece bien. Aunque no he hecho ni puñetero caso a las facciones en todo el rato. Me insultan. Bueno, la cuestión es que ya vamos más cerca del objetivo. Vale, veo por aquí una flota de 5000 y algo. Hemos perdido un crucero. Seguimos esclavizando gente. Voy a estar vigilante porque no me pase lo mismo de perder una flota, porque esta va a volver en el día dentro de meses. Vale. Y la próxima vez contra Bailon ya nos vamos a poder hacer con sus pops. Lo cual también tiene sus ventajas. Space torpedos, que lo hemos capturado de aquí. Perfecto. Tú estás escaneando debris. Lo he dicho, si eres más político que otra cosa, hijo. Vale. Hazte la idea de que vas a salir de ahí. Por eso mismo.
Vale, vosotros habéis reaparecido. Veniros para aquí mientras os reforzáis. Lo sé. Vosotros reforzar. Lo bueno es que se van a ir reparando. Es genial la mejora esta. Es que es genial, o sea. Esto es genial. Regenerative Hull Tissue. Yo es que no le veo sentido a las naves sin eso. A todo esto. Podría haber mejorado ya el... Mejores sensores y mejor hyperdrive. Cachis. Podría estar haciendo mejores cruceros ahora. Pregunta. ¿Tienes muchos pedidos? Vale, pues termina estos y luego te pido más. Ha desaparecido una facción más. Bueno, menos 49 puntos para que me den la piedra. Es lo que me interesa. Ahora vamos muy bien de recursos. Dame un poco más de comida aquí. Voy a poner uno de cada. Y quitaremos los dos que quedan. Por aquí, dame más trade también. Y un par más de ciudad. Y aquí también, un par más de ciudad. Y un par más de mining. De mining, perdón. Mining sería significado. ¡No! ¡Se ha muerto un oficial! ¿Por qué? Espera, ¿era científico? No, es científico. No sé si tengo algún oficial. Vamos a poner a ese. O si tengo alguno que valga la pena. Frequency tuning. Vale, me va bien. Todo lo que es a sacar. Está viniendo otra flota. Es pequeña. Pero es insistente. ¡No! Se ha muerto Belisario III. No es muy útil. Uf, no. Malo. Right. Vale. Entonces, tengo nuevo Heir to the Imperium. Robins. Vale, tú. Belisario V. ¿Puedo ponerte de oficial? Vale. Así haces algo mientras. ¿Cómo va la guerra? Menos 46. Hombre, estas batallas me ayudan mucho. Te voy a ser sincero. Hemos perdido un crucero. Vienen los ebusianos. Vale, pues devuelve la flota hacia casa. Y me dice que... tengo un 100% con algunos esclavos. Vale. El astillero ha terminado, con lo que ya mejoro los cruceros. Entonces, los que faltan... Un crucero. Algo que puedo hacer también es mejorarlas.
fortalezas. Sobre todo si viene una flota enemiga. Surplus analyzed. Seguimos sacando tecnologías de ahí. Perfecto. Scientific progress attained. Muy bien. Por fin, algo. Una megaestructura pequeñita. Científica. Que no voy a decir que no. Aunque es una megaestructura que da mal. Pero bueno. Porque siempre acaba fallando y provocándote un agujero negro. ¿What? ¿What? Vale, entonces quiero colonizar esto con esclavos. Es que no sé si quiero. Pues si no tienes Trickster. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues muchas cosas. Muchas cosas que investigar. Muchas opciones. Pero me quedo con eso. No, huyen. No, no, perseguir, perseguir. Alguien más ha subido de nivel. El rey. Starve Secret Cost. Un poco tarde. Pero bueno. Tiene ya 80 años. ¿Hasta qué edad más o menos va a vivir? No mucho más. Yo, lol. Se ha quedado parada esa nave. Vamos a fastidiarles aquí. Hostile reactionaries engaged. Y vamos a seguir conquistando gente. ¿Cómo va la guerra? Menos 10. ¿A poco que hagamos algo? Menos 9. Ya me dan la piedra. Arcadius Prime tiene problemas. Y nunca he conseguido esa tecnología. Lo que es lento es mega construcción. ¡Ah! ¡Me han encerrado! No, en verdad, estoy encerrado en este lado. Menos 5. Poco que ganemos. Cualquier batalla. A ver, Council Agenda Ready. Muy bien. Desbloqueamos un nuevo puesto. Lord Chancellor o Labor Magistrate. Labor Magistrate. ¿Qué puede ser? A ver, ¿tú qué tienes? Estabilidad. Me parece bien. Pop Growth. Me parece bien. Pop Growth. Y con interés arquitectónico. Me gustas, chaval. A ver, Genetic Pursuit. Una opción. Engineered Evolution. Glándula Climate. Es que Glándula Climate tampoco te creas que me... Favores Society. Venga, Favores Society. Ah, bueno. Sí, vale. Ya no me importa. ¡Ah! Y no tengo acorazados. Es que es 2300 y no tengo acorazados. Voy fatal.
Y acaba de salir el Kaiser. ¿Dónde está Júbilo? A ver, que tampoco te creo. Bueno, está lejos, está lejos. Bien, me va bien. Que no sé tampoco si va a estar muy fuerte el Kaiser, ¿eh? Hostile reactionaries engaged. Vale. Torpedo battery, ¿por qué no? Venga, que terminemos esta guerra. Enemy station engaged. Vale. Me dice, oye, tienes muchos. Hostile reactionaries engaged. Los puntos. Menos dos. Por eso voy a tomar un... cuatro pueblos y ya está. Cuatro sistemas. Y se deberían rendir y darme la piedra, que es mía. Enemy station engaged. Menos uno. Felinos fracturados. Ya lo sé, ya. Si el Kaiser va bien, me firmo una alianza con ellos. Hostile reactionaries engaged. Vale. Dame la piedra. Y me iré. Ha sido movido a un sitio que no quiero que esté. Vale, muévela a... a esta luna. Bonito sonido. Vale. FTL. FTL. Research. Research. Y luego me gustaría que visitaras algún sistema más por tener información. Ah, por aquí arriba también. Vale, entonces, ya no necesito estar haciendo el Spy Network ahí. Vale, vamos a ver. Energy Weapon Damage más 15%, Explosive Weapon Damage más 15%, Orbital Bombardment Damage más 50%, Shield Hit Points más 20%. O sea, las naves son mejores. Directamente. Proclamar superioridad. No, no, vemos que entre ellas no interaccionan. Pero ahora somos superiores. Sí, venga, voy a hacer hueco por aquí. Visto lo visto. ¿Algún edificio especial que quiera construir por aquí? Y aquí. Bueno, aquí el mineral purificación y ya explota la cantidad de minerales. Entonces más de esto. Y bueno, tenemos dos piedras. Dos piedrecitas del infinito ya. Y ya podemos hacer guerra con estos, haciéndome con todo su... con todos sus pops. Y ya sabes que cuando haces pop, no hay stop. Surplus analyzed. En más frequency tuning. The Yankee. Fascinante. Maniobras. Sí, claro. Que les den a ellos. Yo hago mis maniobras. Vamos, si hago maniobras. Que ataquen si quieren. No sé ni cómo son de fuertes. Como yo. Y yo tengo la mitad de la flota. Bueno, la mitad. Dos tercios de la flota de viaje. Quizás no es el mejor momento.
A ver, ¿qué tengo por aquí? Muchas cosas. Realmente que me interese... Ah, vamos a... Ah, no. Perdón. Es que hemos conseguido la tecnología a base de... De eso, vale. A base de investigar. A ver. Tropins. Spark of Genius. Para cuando esté... Mandando. Vale. Vamos a ver esto. Esto será algún... Algún enclave o algo. Scientific progress attained. Ya le empiezan a ceder territorio al Kaiser. Venga. Ya se va haciendo grande el Kaiser. No me acuerdo cómo de potente lo puse. ¿Lo puse en relajado? No lo sé. ¿O en normal? No lo sé. Pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. ¿Cuánto nos falta para mega de esto? 176 aún. 15 años. Para mega ingeniería. ¡Oh! Vamos fatal de ciencia. A todo esto. No había hecho yo... No. Bueno, la estamos investigando. 18 meses. Bueno. No es genial, porque solo mejora la ciencia de azul, pero bueno, algo será. Así que pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. ¿Sabéis qué? Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba. Podéis dejar comentarios al respecto. Escribidme a Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias a los miembros del canal, obviamente, por su apoyo día a día, mes a mes. Y lo más importante, que os vaya todo muy bien. Que nos volvamos a ver. ¡Hasta luego!